Dentro del bello panorama de los cerros de San Miguel Zapotitlán se encuentra el atractivo histórico de la Cueva del Diablo. Llamada la versión del infierno de los indígenas, desde tiempos muy remotos se escuchaba mencionar esta leyenda entre los grupos yoremes, quienes acudían a pedir sus más anhelados deseos, los cuales solo era posible cumplir a través de la demostración de fuerza y valor al colocarse en una silla de madera repleta de serpientes. Danzantes y violinistas de las fiestas tradicionales eran los visitantes fieles quienes se daban cita justo a las 12 de la noche en la búsqueda de obtener el don cultural nunca antes imaginado. Ellos lograban meterse y ya quedaban, ¿cómo se llama? A ellos le dicen empautados, o sea, quedaban salían ya con grandes poderes, ¿no? Para poder dominar, por ejemplo, en competencias a los mejores violinistas que había. La profundidad de la cueva solo es posible apreciar a través de estos rituales. Sus grupos están danzando ahí también, o sea, hay fiesta continua ahí adentro. O sea, se dice que siempre hay, pues, danzante de venado, de pascola. Antiguamente, algunas comunidades que vivían en los alrededores comentaban que todas las madrugadas se escuchaba el ruido del tambor y la flauta. Pensando que se trataba de una reunión en la ramada de la fiesta, bajaban a presenciar las danzas y al llegar se daban cuenta que no había absolutamente nada. Que cruzaban por el camino acá al bajar de los pies donde están los piecitos de Dios, decían que miraban bailar venado y bailar pascola. Y ellos pensaban pues que la festividad o a qué se debía y de repente ya no había absolutamente nada. Se cree que en aquellos tiempos los jesuitas manejaban el bien y el mal, predominando la lucha de las dos fuerzas a través de los tres puntos de referencia entre los piecitos de Dios, el monasterio y la cueva del diablo, donde los pobladores realizaban sus plegarias dentro de la desesperación por obtener sus necesidades. Según antropólogos, esta tradición se trata de una tribu migrante que dejó huella a su paso. Sin embargo, sigue predominando la creencia de que son de Dios. A la fecha, algunas personas acuden a dejarle veladoras y algunas ofrendas. Estas costumbres han generado cientos de experiencias paranormales entre los pobladores, creyentes de estas energías. Como que salió una muchacha apurada, ¿sí? Pero yo no me sentí así, ¿sabe cómo? Pero no me empujó, sino que yo quise darle paso, ¿sabe cómo? Como que sentí y me hice un lado nada más. Con el objetivo de resaltar los atractivos históricos que representa el ejido San Miguel, pretenden crear una ruta turística con un atractivo recorrido. Kenia García, Mega Noticias.